Aquí Mario Kurt les comentando y sí, estamos aquí con una de las series más brutales que jamás se han existido. Me refiero a que vamos a volver por fin con la continuación de Doom 1, que ahora lo llamo Doom 2, con el mod de Project Brutality 3.0. Pero lamentablemente déjenme decirles de que no se me ocurrió en serio jugar la versión en GZ Doom porque al probarlo me di cuenta de que la pantalla de todo el juego me sale muy cerca, y es por eso que vuelvo con el LZ Doom, que es la versión para de gama alta. Bueno, a pesar de que tengo... Bueno, ustedes ya conocen de todo, así que bueno, vamos a empezar. Ah, Chainsaw, the Great Creator! ¡Por fin! Después de mucho tiempo. ¡Qué genial! No tiene ni idea de cuánto extrañaba. Mucho mejor ahora. ¡Uy, maldita sea! ¡No quisiera molestar al monstruo! Estoy seguro que... ¡Tomen eso! Es lo que algún día haré con mis propios enemigos. Vida, pero igual no puede ser tan grave. Jajaja, ¿crees que puede darme por eso? ¿Qué pasó? Así es como se hace esto. Destrocé un montón de monstruos que, con brutalidad sangrienta. Así que sí. Este sabor es realmente exquisito. Sí, señor. Ahora sí. Y miren esto. Apenas he llegado a la tierra y ya me equipo con más artillería pesada. Y bien, aquí tenemos dos cosas que me pueden servir. La bazooka, la escopeta, la pistola y mi metralleta. Ahora sí me siento mucho mejor y más cargado que nunca. No. 100%, mejor todavía. Me siento ahora sí mejor que nunca. A ver, 1, 2 y 3. Me siento bien. Perfecto. Las cabezas se van volando.
nada, ¿no? Pues efectivamente yo me muero. Fatality. Qué mierda. Toma, toma. Eso fue divertido. No le había dado. Ahora sí, mi turno. Unstoppable. Esta belleza que acabo de ver. No vamos a poder convertir esto en la primera plaga de Egipto. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que no importa. Vamos a ver. Dame esto. Ahora me toca. Dame esto también. Las curas son necesarias para mí. ¡Toma! ¿Cómo voy a pasar? I don't know. Toma eso. No, ¿qué te pasa? Son monstruos tan curiosos sin mí. Tiro la bomba. No, menos mal. Ahora sí, vamos a ver. Oh!
ver, vamos por la cura, vamos por la cura, vamos por la cura. Está por aquí. Ahora sí vamos. Idiota, llame esta porquería que es la cura. Oh, buena. ¿Qué? Me quedó perfecto. Dame esto también. Dame la escopetita. A ver, vamos a ver. Por aquí. Ah, también hay curas, ¿no? Por aquí. Hay una cura aquí. Uf, madre, toda mi armadura está toda rosa. ¿Qué? Bueno, no importa, vamos, gente, la. ¡Toma! Ahora sí que me siento mejor que nunca. Así que vamos allá. Todas al 100%, así que sí. ¡Oh! ¡Ay, Dios! De esto sí me acuerdo. Unstoppable! Yo soy
Ah, no, menos mal, el marino nos ha ayudado. ¡Increíble! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Ah, mira! ¡Ah, no! Pero me lleva al... Bueno, no está nada mal. Después de toda esta vuelta en el ministerio me cumplió para darle. ¡Claro que sí! ¡Ah! Ahora sí que tengo. ¡Toma! ¡Toma! Tengo que tener una selfie para que... ¡Gas en toda la boca! Ahora sí que se van a morir. ¡Tomen eso! Me siento más feliz el tener que brutalizar a un montón de enemigos que están teniendo que buscar también hacer puñetía a todos los lugares en que vivo. A veces lo olvido que es el peor lugar, pero no puedes hacer casi todo lo que tienes que hacer por dinero, pero igual no importa. Ahora sí que se siente mejor que nunca, ¿no? ¡Sí! Y listo. Ah, 88%. Más no vale, pues. Había algo, yo mismo me equivoqué. Nada. Ahora vamos a ver. Menos mal. ¡Ah! A ver, ahí está. Luces. A ver qué puedo ver. A ver, es que yo recuerdo que esto también era un poquito. Bueno, Unstoppable!
mejor. Ahora que podemos hacer todos esos malditos cabellos. A ver, ahora sí. A ver si es que me acuerdo. A ver. A ver. ¿Con qué era? Ajá, sí, sí me acuerdo. A ver, vamos a ir por aquí. ¿Cuánto me falta? No, yo creo que ya no me falta nada, pero de enemigos sí. ¡Cas en toda la boca! Bueno, si tú lo dices. Ahora sí, me siento más definido que nunca. ¡Cas en toda la boca! ¡Perfecto! Y listo. Ahora sí que todo lo tengo bien hecho. Ahora sí. Túneles de desperdicio. A ver, creo que esto no fue tan difícil porque hay algunos. Es que casi todos los niveles son bien difíciles en este juego. Tenías que decirlo. Y Vegeta 777 en un capítulo directo de Minecraft. ¡No! Yeah.
fallando. ¡Qué mierda! ¡Unstoppable! ¡Mira lo que voy a hacer con sus bracitos! Pero qué vea. Ya, porque esto de los dos se está volviendo en una pesadilla, en serio. ¿Este fue un final feliz?
¿O no? ¡No! Y jamás lo olviden. Así es la puta vida.